Disculpe, embajador, tengo que interrumpir, porque está hablando Roberto Micheletti, está hablando en cadena nacional en Honduras. Vamos a hablar. A pesar de ello, en nuestro país está la calma, prevalece la ley y el orden, y no hay informes de disturbios ni violencia. Y así va a permanecer nuestra querida Honduras. Hago un llamado a todos mis conciudadanos a permanecer tranquilos. La presencia del señor Zelaya en el país no cambia nuestra realidad. El pasado 28 de junio, el señor Zelaya fue removido de su cargo legalmente por decisión de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional de nuestro país. Como lo estipula el artículo 30 de nuestra Constitución, al decidir regresar a Honduras, el señor Zelaya acepta su deber de presentarse ante las autoridades para enfrentar los cargos en su contra por repetidas violaciones a las leyes de Honduras. No queda claro por qué ha regresado ahora a Honduras el señor Zelaya. Solo él lo sabe. Pero yo no puedo arribar a otra conclusión más que está aquí para continuar obstaculizando la celebración de nuestras elecciones el próximo 29 de noviembre, como lo ha venido haciendo él y sus seguidores desde hace varias semanas. Pero su presencia en el país tampoco cambia el compromiso de todos los hondureños con el proceso electoral, el cual comenzó bajo el propio mandato del señor Zelaya hace casi un año y culminará con las elecciones presidenciales el próximo 29 de noviembre. Mi gobierno hasta el día de hoy ha respetado el Estatuto Internacional de la Representación Brasileña en Honduras. Esto pese a que Brasil no nos ha extendido la cortesía de reconocer el gobierno constitucional de Honduras. Hago un llamado al gobierno de Brasil a que respete la orden judicial dictada contra el señor Zelaya, entregándolo a las autoridades competentes de Honduras. El Estado de Honduras está comprometido a respetar los derechos del señor Zelaya al debido proceso. Los ojos del mundo están puestos sobre Brasil y también sobre Honduras. No dejemos que las pasiones de unos pocos manchen la reputación e imagen de nuestra gente. El problema que se le ha presentado a Honduras es uno de naturaleza interna, que debe ser resuelto por autoridades hondureñas y conforme a su derecho interno. Esto no es un problema que concierne a la paz y a la seguridad internacional. Confiados en el respeto al derecho, defenderemos nuestra democracia representativa, nuestra soberanía y autodeterminación. Juntos, gobierno, pueblo, sociedad civil, Policía Nacional, Ejército Nacional y todo el pueblo hondureño. Hondureños y hondureñas, tengan confianza y fe en su gobierno. Estamos aquí dispuestos a defender a todos y cada uno de ustedes. Dios bendiga Honduras. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Buenas tardes. Coño, nosotros le dieron. Mira, Aristóbulo, ya estamos al aire, ya volvimos aquí. Bueno, fíjate tú la diferencia, o sea, de verdad que se parece aquí al 13 de abril, ¿no? Está el señor Micheletti en el palacio con un grupito de gente, con muy una cara. Esto te voy a decir, esto está más triste que los golpistas nuestros, ¿viste? En cambio, mira lo que está ocurriendo, esas imágenes son de más temprano, dice el embajador, según los reportes que está recibiendo, que hay mucha más gente ahora en las afueras de la embajada de Brasil, aun cuando el gobierno de Micheletti decretó el toque de queda, ¿no?
Bien, yo diría que ese cuadro que uno ve de la conferencia de prensa del gobierno golpista parece un cuadro de velorio realmente. El entusiasmo ahí, era elocuente. Ahí desapareció el entusiasmo. Yo creo que muchos están preocupados para ver cómo salen de ¿cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Cómo salen corriendo? Creo que la situación es clara. Es evidente que hay una convocatoria a los actores que son responsables de la crisis a buscar la solución. Es decir, convertirse no en problema, sino en solución del problema. Una tremenda contradicción, porque dice, la situación está completamente normal. Yo me acuerdo del 13 de abril, situación está completamente normal. Primero digo, el señor Zelaya no ha venido aquí, eso es para agitar, para crear desorden. El formato de golpe de Estado. Igual, sí. Ah, bueno, ya reconoce que Zelaya está allí, ¿entiende? Sí. Ahora, bueno, las caras de la gente, pues una cosa terrible. Yo creo que ahí ya se deben haber ido, ¿viste? Se esperaba una cadena como esta de parte del gobierno de Michelletti, porque es lo que tradicionalmente ocurre. Ahora, embajador, con relación al pacto de San José, hay algunos puntos allí en el pacto que, bueno, no sé, porque el tema de la Asamblea Nacional Constituyente estaba allí como pospuesto por la propuesta que había hecho Oscar Arias. Es el referente, el pacto de San José es como el punto de referencia para la negociación aceptado de manera inmediata por el presidente Zelaya y poco a poco descalificado por los golpistas y modificado por el mismo proceso de mediación. Y el punto clave es que esta lucha del pueblo hondureño no es una lucha que se da en vano, es una lucha que tiene un objetivo. El tema de la constituyente para reformar la constitución de Honduras y hacer un proceso incluyente es justamente lo que ha caído por su propio peso. Es decir, eso se colocó en la agenda del Acuerdo de San José por su propio peso, para darle un nombre al Acuerdo de San José, ¿verdad? Y yo diría que muchos elementos, sin ser pronosticador, van a ser determinados por el otro día que esté amaneciendo. Hay un proceso que de cualquier manera marcando. Las elecciones son un objetivo urgente, pues. Pero creo que las mismas elecciones son objeto de la mediación o de la negociación, que es el proceso que está en la mesa. Eso es lo que tendrá la conveniencia de cómo salvar un proceso de negociación con inclusión. A propósito de lo que aprobó hoy la OEA, el secretario general estará mañana entonces en Tegucigalpa. Se supone que el mandato es justamente de darle todas las garantías de seguridad al proceso, no al presidente Zelaya. El presidente Zelaya está guardado por el pueblo hondureño, y por su coraje, y por su voluntad, y por su decisión de asumir el riesgo que ya lo demostró. Creo que el mundo ha conocido la madera de la cual está hecho el liderazgo del presidente Zelaya, su crecimiento y su desarrollo. Entonces, lo importante en este momento es que la comunidad internacional, que ya se sentía desafiada, tiene la enorme oportunidad de crear todas las condiciones, todo un entorno de garantías para darle a mi patria, a mi país, a Centroamérica, la posibilidad de un proceso que salga con mucha nitidez y que sea un orgullo de la superación de la crisis. Y eso la va a hacer merecedora, como ya lo propuso una organización no gubernamental y de grupos de presiones del continente americano, para que sea coronado con el premio Nobel alternativo, con el premio Nobel de la Paz. Mira, pero yo creo que vamos. O Zelaya se va,